papi esperándome que vamos a hacer el check-in en el hotel. Nada, estoy aquí en la cola esperando. A ver qué tal. Gente, aquí voy con mi padre. Vamos a ir a cenar ahora. Tengo una cara descansada. Cenar, un bañito, vamos a dar una vuelta por el hotel, así por alrededor, un bañito y a dormir, a descansar. A eso sobre todo fue que venimos, sobre todo yo, a descansar un poco. Y nada, les mostraré un poquito de lo que hagamos por aquí, que no creo que sea tanto. Por aquí, la verdad que queda lejito de la habitación donde estamos. Ahí va papi, parece ahí papi. Ahí va papi con el bastón que le regaló de él. Se lo envió de él, su bastón que se pliega. Ahí va él muy cómodo con su bastón. ¿Qué le pareció el bastón, papi? ¿Le gustó el bastón? Sí. Dice que sí que le gustó. Ahí está el restaurante de buffet libre. Cuidado para que lo dejar ahí. Aquí está el restaurante de buffet libre. Venden cositas. Hola, hola, buenas. Mamá Juana por allá atrás. A ver qué tienen de comida por aquí. Enseñarle a papi también. Esos son postres. Voy a comer quesadillas, eso no sé cómo se llamará, casi mexicano, y pasta. La comida no es muy allá, muy variada, muchas cosas. Papi tiene por ahí quesadilla, pescado, zanahoria, tallota y una quesadilla. Buen provecho, mi gente, para que vayan a comer ahora. Ah, bueno, el juguito de limón y agua. Miren las cosas. ¿Tú probaste?
Buenos días, mi gente. Aquí ando con mi papi. Ya es el día siguiente. Son las 8 y 10 de la mañana. Oh, no, es 8 y media de la mañana. Y nosotros ahora vamos a ir a desayunar. Y nada, ya seguimos grabando a ver lo que hacemos durante el día aquí en el... Papi, ¿cómo se lo está pasando? Bien, bien, bien. Gracias a Dios. Él dice que se lo está pasando bien. Ahora vamos a ir a... Gracias. Ahora vamos a ir a reservar para ir a cenar esta noche al restaurante mexicano, que papi es mexicano, italiano, pero sí, yo creo que lo vamos a mandar. ¿Mexicano? Sí, yo estoy confundida ahora. Mexicano, italiano y brasileño. Y papi quiere probar el... Ah, es que el ascensor subió, no bajó. Es que lo llamó alguien más. No se equivocaba porque le dimos el 2 y el ascensor subió porque alguien lo llamó y digo yo, pero no estamos. ¿Dónde es? Estamos en el piso 6. Ya nos equivocamos. Que eso que les decía, que ahí está el restaurante italiano, mexicano y brasileño. Entonces yo le pregunté a papi que cuál de los dos quería. Y me dijo que el restaurante mexicano. Así que es el que vamos a ir a cenar esta noche. Y hay que hacer una reservación porque esos restaurantes solo lo abren viernes y sábado. Así que eso vamos a hacer ahora y luego nos vamos a ir a desayunar. Bueno, por aquí me han dicho que hay que bajar unas escaleras, no sé dónde, para hacer la reserva. Por aquí no había venido yo. Tengo que dar un recorrido al hotel. Ahí está papá. Vamos a ver dónde es. Qué bonito está esto. Habitaciones por aquí. Aquí lo pone reserva restaurante la carta y es aquí donde tengo que ir. Bueno, ya reserva el restaurante, no hay restaurante mexicano, siempre cambia la semana, solo hay restaurante mediterráneo, así como comida española. Y nada, no, pues a ese vendremos a las 7, reservar para las 7, tienen 7, 8 y 8 y media. Así que eso es lo que hay. Creo que hay son otras habitaciones también. Sí. No hay mexicano, papi, hay restaurante español. No hay mexicano hoy. Restaurante mexicano, sino restaurante español. Está bien, carnes y pescado. Para luego. Bueno, vamos al lugar de restaurante del buffet libre para la comida, para la cena. Ay, qué cena, para el desayuno. Y nada, por ahí viene un autobús con turistas. Bueno, un autobús, no, un... ¿Qué es esto? ¡Ay! No me sale el nombre. Vamos, papi. Un camión. Un camión adaptado. Runners Adventures. Ay, van a hacer aventuras por ahí. Y me ve la cara así toda brillosa, no es que estoy sudando, es que me puse crema solar. Vamos del otro lado. Gracias, no, papi. El otro lado es, hay que cruzar la calle, hay coches aquí. Pero lo único es que está en medio de la carretera. Grande. Vamos a ver qué hay para el desayuno.
De aquí tienen cereales, avena, ponche, fruta. Tienen guayaba. Voy a comer guayaba. Guayaba, guava, mango. Pero aquí tienen salsa, o yogur, esta cosa, estas son mermeladas. Estas son mermeladas. Y puré de patatas. Oh, mi jefe, tranquilo. Salami. Salami. Viendo, viendo por fe. Huevo. Tortita. Arroz con leche. Pan frito, berenjena. Mango de mango. ¿Qué hay mango? Voy a pedir. Y por aquí. Supongo que tienen huevo frito. Aquí te hacen omelette. Salchicha, mango. Yautía morada, me gusta mucho la yautía morada en puré. Esto es yautía morada, me gusta mucho en puré. Bueno, aquí tienen beans, white beans. ¿Y esto qué es? Patata frita. Oh, qué rico. Me gusta el desayuno. Ah, por aquí tienen panes dulces. Panes dulces. Preguntarle a papi si se quiere jamón. Aquí está mi comidita, mango de plátano, yautía, salchicha, omelette, salami, un montón de cosas. Aquí está papi comiendo, que no puede comer tantas cosas, mucha grasa, pero bueno, buen provecho. Qué calorcito, mi gente. Voy ahora a subir a la habitación. Eso se está esperando. Voy ahora subiendo a la habitación a coger. Creo que voy a coger a la medicina de papi, la bolsa, crema solar y todo eso. Vamos a estar un ratito a la playa. Ya dejé a papi sentado debajo de una palmera, o como se llame eso, debajo de una palmera, y para que cuide el sitio, porque casi están todas las camillas, las tumbonas. Venga. Gracias, que a mí no me gusta que me pasen cuando estoy limpiando el suelo. Gracias. ¿Qué les estaba diciendo? Ah, eso, que lo dejé allí donde estaban las camillas, las tumbonas. Quería una así en primera línea de la playa, pero ya hasta ahora está todo cogido. Son las 10 y 10 de la mañana. Así que vamos a pasar un ratito a la playa, vamos a meter a la agüita. Y vengo a coger cremita, la medicina de papita se tiene que tomar ahora, porque anda con un montón de medicamentos. Lo que se tiene que tomar ahora. Y eso, a disfrutar del día, señores. Esta es nuestra habitación, la 403. Y la llave esta. ¡Ay, qué fresquito hace aquí! Y aquí tiene papi su farmacia de cosas. Así que nada, voy a buscar lo que necesito para bajar ahora. De toda la República Dominicana, nuestro show de Aida. Miren qué belleza, señores. Miren la arena, se puede apreciar. Más finita, súper, súper finita. Oh, sí que hay piedras. Una. Los pies transparentes. Está bien bajito, o sea, no es profundo. Aquí
aquí. Porque creo que tienen, no sé qué tendrán ahí al fondo, un rompeolas o algo así. Por eso aquí se ve así, como una piscina acá. Está fresquita el agua. Aquí estoy yo. Voy a disfrutar un poco sin tener que estar pendiente del teléfono. Me voy a meter hacia adentro más a nadar un poco. Está muy buena el agua. Bien, bien buena. Me voy a poner mis zapatitos para meterme al agua. ¿Y está papi? Dios te bendiga, mi bebé. ¿Qué hizo la jefa? ¿Qué está papi hablando con mi hermana? Y las toallas, las tuve que ir a buscar, pero hay que pagar por cada una. No pagar, un depósito de $1,000 o $10 cada una. Oh, sí. Así que nada, señora, me voy a ir a dar un bañito un ratito. Mi gente, ¿cómo, papi? Dijo, yo dije que la ropita no está, yo estoy creyendo que yo estoy con él. Ahora ya. No, del. Ok, usted dígale como quiera. Hola, mi gente. ¿Por aquí ya son? ¿Qué hora es? Casi las 7 de la noche. No puedo ver la hora. Sí, las 6:51. Nosotros subimos como a las 4:15, 4:30 de la playa. Y nos bañamos, papi se durmió hasta una siestita de unos minutos. Y nada, ahora estamos ya preparados para bajar. Bueno, por ahí tengo toallas secando que no se pueden poner ahí en la ventana ni nada. Bueno, me fui a buscar la correa a papi. Digo yo que no tenía correa y la tenía en el pantalón con el que vino ayer. Y nada, eso que ya nos arreglamos y todo. Van a ser las 7 y vamos a bajar, que reservamos en un restaurante que hay hoy a la carta, que no es buffet libre. Y él, se supone que yo pensaba que eran 3 y de esos 3 elegías, porque los 3 que me dijo la chica era mexicano, italiano y brasileño, pero resulta que no es así, que esta semana solo hay, están abriendo el Mediterráneo, que es comida española, así que hoy vamos a cenar a ir a ver qué tal está la comida, a ver si está todo bueno, si está todo rico. Y nada, ya vamos a salir a esperar que papi se termine de poner su correa, su cinturón, y nos vamos para allá. ¿Cuál? Gracias. Ya salimos del restaurante Milo's, ¿cómo se escribe?
y la verdad que la comida estuvo muy muy rica, muy muy buena. Y ahora nos vamos a dar una vuelta ahí por la zona de la playa. Y nada, y luego a la cama a dormir. Con papi. Papi, ¿le gusta la comida? Sí. ¿Estaba buena? Sí. ¿Qué le gusta más? ¿El primero, o sea, el entrante, el salmón o el...? Estaba bueno, estaba bien el salmón. Ay, creo que me dijo que bajando. Ay, creo que por aquí sí. Sí. Estaba bueno entonces. Sí. Dice papi que sí, que estaba buena. Es mi cara grasienta, pero es la crema. Yeah, no, 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 no.